Hola a todos y bienvenidos al capítulo número 15 de Fit the Beast en mi canal. Bueno, vamos a ver qué hacemos en este capítulo. Vamos a ver lo primero de todo. Bueno, he hecho unos pequeños cambios, ahora os los explico. He puesto la palanca de la muerte aquí para no tener que bajar y comprobar si hay algo o no hay nada. De paso, he puesto otra Tesla Coil aquí en nuestra Dark Room, con más cable de alto voltaje, que no tendría falta de alto voltaje, pero bueno, para no gastar diamantes. Simplemente lo he puesto así, con cable de alto voltaje. Vale, aquí tenemos nuestro Energy Condenser, que he estado metiéndole el bone meal que tenía extra este aquí y está convirtiéndolo a diamantes. Como veis, ya tenemos un montón de diamantes. Vamos a ponerlo así, que va más rápido. Bueno, como veis, ya tenemos un stack y pico de diamantes. Vamos a ver cómo va nuestra granja de calabazas. Por aquí casi un stack y medio de calabazas. No sé por qué crecen calabazas fuera del sitio, pero bueno, me da igual. Mientras crecen fuera del sitio, entonces la máquina no las recoge, pero bueno, me da igual. Esto es energía también. Vale. Y vamos a ver qué más tenemos por aquí. Si recordáis, nos hicimos una pequeña flor de equivalente exchange ya, de 5 collectors. Ya tenemos 61.000 de energía, unos 6 diamantes más. Casi 7. Bueno, y bueno, os voy a enseñar otra cosa que he hecho, que ha sido coger con la piedra filosofal y glowstone. He ido transformando los animales a mushrooms, a vacas de setas. Aunque salían normalmente por aquí, pero cuando lo hice, pues no había exponido ninguna, así que lo he hecho transformando los animales que aparecían con la piedra filosofal, y sabéis, con la R. Animales no hostiles los transforma en otro tipo de animales no hostiles, y animales hostiles los transforma en otro tipo de animales hostiles. Bueno, pues esto va a ser uno de los próximos proyectos que vamos a hacer. Y yo creo que en este capítulo vamos a ver un poco más de las abejillas. Que como bien me habéis dicho, una common con una cultivated es una noble. Y hay muchas más combinaciones. Tengo aquí la chuletilla, de hecho. Así que vamos a meternos con el tema de las abejillas a tope. Vale, lo primero que tengo que hacer es dejar todo lo que tengo por aquí. Porque tengo un montón de cosas. Y voy a necesitar un montón de sitio para meterme con las abejillas. Vamos a ver. Tenía que hacerme más cofres. Vamos a ver. Tengo madera. Tengo rubber wood. Que madera igual. Vale. Voy a enseñarle una nuestra mesa de transmutación por si acaso. Sí. Vale. Entonces, esto a madera. Vale. Voy a hacerme un cofre grande, por ejemplo. Aunque tengo los iron chests también. Vale, ¿qué tengo por aquí? Hierro. Vale. Me vale. Vamos a hacernos un par de cofres de hierro. Vale. Muy bien, por aquí, por aquí. Vale, un par de cofres de hierro. Muy bien, por aquí. Vamos a ponerlos. No sé por qué tengo 2 meses de crafteo, pero bueno, voy a quitar una y a ponerlos aquí. Vale, aquí y aquí, perfecto. Y así tenemos un montón de sitio para guardar cosas. Ahora aquí. Vale. Todo esto que de momento no lo voy a necesitar. Esto que he estado. Bueno, he hecho un pequeño huerto, no sé si os lo he enseñado. Un pequeño huerto de. Aquí, de maíz. Bueno, para cruzar nuestras vaquillas. A ver si podemos cruzar alguna más. Sí, podemos cruzar alguna más. Ya tenemos más vaquillas pequeñas, vale. Pues muy bien, vamos al lío. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Todo esto, vamos a recogerlas todas de momento. Y vamos a empezar con los cruces. Vamos a ver. Vale. Muy bien. Vale, por aquí. Vale. Cuando os dije que intentábamos limpiar el inventario era por algo. Vale, vamos a ver. Esto. Vale, sigue procesando.
Espera, vamos a procesar de estos primeros stringy.com. Uy, ya tenemos por ahí un unWhere. Y si tenemos stringy.com, tenemos un unWhere y por ahí, aunque sea en recesivo. Vale. Ahora lo veremos. Muy bien. Y tenemos Propolis ya. Vale. Ya podemos hacer API Pipe. Vamos a necesitar 64 de esas, así que vamos a necesitar un montón de stringy.com. Pero bueno, la cosa es que ya hemos empezado. Así que, bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo va esto. ¿Tú qué eres? Cultivated, cultivated. Vale. Y tú serás common, common, common noble. Vale. Cultivated con common es noble. Si no recuerdo mal, sí. Vale, cultivated con common es noble. Y encima, como esta es noble de segundo, pues tendremos muchas posibilidades de que nos salga una noble pura. Bueno, muchas, alguna. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos por aquí? Common pura. Y a ver, ¿qué tenemos? Cultivated pura. Vale, esta es la cultivated pura. Tú eres cultivated noble. Vale. Cultivated pura. Cultivated pura. Cultivated diligent. Vale, esta es la otra rama que es la diligent. Se hace juntando commons con cultivated también. Hay posibilidad de que salga o bien noble o bien diligent. Muy bien, pues esta es la segunda rama. Así que vamos a juntarla aquí. Vamos a juntar una reina common con nuestra cultivated diligent. Y con un poco de suerte, pues tendremos una diligent. Bueno. Vale, muy bien, por aquí. Vale, ¿qué más tenemos por aquí? Common Drone. Vale, Common Diligent, me gusta. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Common Puro. Common Puro. Common Diligent, también me gustas. Vale. A ver, Common Cultivated. Bueno, no me gusta mucho. Cultivated Pura. Vale, ¿tú qué eres? Cultivated Pura. Vale, cultivated pura. Cultivated diligent, vale. Cultivated, cultivated. Vale. Diligent, diligent. Aquí tenemos la diligent pura. Como veis, ya tenemos una de las dos y nos falta la noble. Bueno, vale. Entonces, vamos a coger nuestra diligent y vamos a juntarla con Common Diligent, por ejemplo. Que será la menor pérdida que tengamos. De aquí puede salir bueno, es una Diligent Queen. Podemos analizarla a ver en qué tipo de Diligent Queen es. Vale, es una Diligent pura, así que no hemos tenido suerte. No ha vuelto atrás. Vale, vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? Cultivated pura y Cultivated pura. Vale. Cultivated Common, Cultivated, Cultivated Diligent, Cultivated Noble. Vale. A ver, ¿tú qué eres? Common Noble, vale. Common Noble también. Common Diligent, vale. Common Noble. Vale, Common Noble. Vale, tenemos un montón de Common Nobles. Y Cultivated Common, ¿vale? Cultivated Noble. Vale, Cultivated Noble. Diligent pura. Tenemos un dron de Diligent puro. No. Bueno, lo podemos usar para coger una de nuestras reinas Diligent Cultivated puras y pasarla directamente a un híbrido de Cultivated Diligent. Vale, vamos a ver qué es esto. Será una Cultivated Diligent, lo más seguro. Cultivated, cultivated. Vale. Aquí la hemos cagado un poco porque teníamos que haberlo juntado con una, no, con una Common Noble. Vale, pues vamos a coger nuestra otra reina Cultivated pura. Y vamos a juntar, por ejemplo, con una Common Noble. Bueno, con esta tenemos bastantes posibilidades de conseguir una Noble, como un 25 o un 30%, una cosa así. Vale, y la otra tenemos Cultivated Common. Vale, pues tú te vamos a juntar con una Common Diligent, por ejemplo. Y así podremos tener una Diligent. Vale, Common, Cultivated Common. Vale. Vale, Cultivated Noble.
Bueno, pues ya tenemos aquí nuestras abejitas funcionando. No está funcionando porque es de noche. Vamos a dormir en un momentito para que esto vaya mejor. Bueno, vamos a darle aquí. Vale. Así se acaban las fiestas. Muy bien. Vamos a ver. Tendríamos que tener más apiaris porque vamos a necesitar un montón de abejillas. Así que quizás nos hagamos más. Vale. Uy, aquí tenemos una fast worker. Wow. Vale, y aquí también un fast worker. Vale, estas son slower worker. Slower worker. Slower worker. Vale, todas son slower worker menos estas dos. Tendremos que aprovechar más los drones que salgan de aquí para conseguir que todas sean fast workers. Vale. Bueno, pues vamos a hacernos más apiaris, ¿qué os parece? Sí, porque sí. Vale, vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí interesante? Common Noble, Common Noble, Common Noble, Common Noble, Common Normal, Common Cultivated, no me interesa mucho. Common Diligent, vale. Cultivated Noble, Cultivated Noble, vale. ¿Qué más? Cultivated Common, Cultivated Noble, Cultivated Diligent, vale. Vale, todo lo demás son normales. Vale. Pues vamos a guardarlas por aquí. Todas estas. Vale. Muy bien. Vamos a ver si alguna fast worker ha acabado de trabajar. Porque mueren bastante rápido. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Vale. Vamos a ver. Cultivated Princess. Cultivated Common. Vale. Cultivated Common. Common Noble. Vale. Vale, por aquí, como por aquí. Muy bien. Vale. Y esta también acaba de trabajar, pero bueno. Esta tampoco. Vale. Como veis, las fast workers trabajan mucho más y producen mucho más. Entonces, nos beneficia que sean todas fast workers. Vale. Muy bien, pues venga, vamos al lío. Vamos a ver. Vamos a recoger los diamantes de aquí abajo, que debe haber un montón. Tantos como está aquí medio de diamante. Muy bien. Casi podemos mejorar también nuestra florecilla y hacerla más grande ya. Aunque sea en tier 1. Bueno, sí lo haremos, pero lo haremos mientras esperamos por nuestras abejillas. Vale, vamos a ver. Necesito. Necesito. La Clean Star. Vale. Y necesito. Bueno, diamantes tengo. Muy bien. Vamos a recordar cómo se hacían los apiaris. Apiari. Están mayúsculas. Vale. Necesitamos Tin, Sturdy Machines y. Vale. Y cristal. Muy bien, vamos a ver dónde tengo yo mi cristal. Que tenía yo cristal por aquí. Sí. Vale, tenía también. Tin. No tengo Tin, ¿no? Vale, a ver. Tin, tengo Tin. Vale. Tengo Brass Ingot. Que no es esto, que es bronce. Vale. Muy bien, pues vamos a ver. Por aquí. Vamos a ver qué podemos sacar de aquí. Copper, silver. Y no me das bronce. Vamos a ver. Uno, dos, tres. Vamos a craftear bronce. Que estaba deshabilitada esta receta, ¿no? Vale. Bueno, pues teníamos bronce. Si os acordáis, es que mi mesa ha perdido todo lo que teníamos. Voy a ponerme uno de bronce un momentito. Porque este ya lo teníamos, vamos. No es trampa ninguna. Solo voy a enseñárselo a la mesa y lo tiro. No, no quiero nada de eso. Muy bien, vale. Pues ahora sí que nos darás bronce, ¿no? Bronce. Aquí está. Vale, 10 de bronce.
Vamos a quemar algún diamante y vamos a sacar más bronce. Vale, 64 de bronce. Me vale. Tin. Voy a necesitar un montón de tin. 64 de tin. Vale, voy a necesitar también un montón de cristal. Vamos a quemar esto. Uy, no sabía hacer cristal. Pero bueno. Vamos a coger algo que valga poco. A ver, algo que valga menos. Ah, sí, cristal. 64 de cristal. Vale. Me gusta. Y madera, necesito madera. Vamos a ver. Madera. A ver, algo que valga poco. Solo sabe hacer esta madera. Pero bueno, me vale. Esto va adentro. Muy bien, pues vamos a hacer aquí un montón de madera. Vamos a ver. Tres stacks de madera. Vale, entonces. Vamos a ver, ruedas como si no hubiese mañana. Vale, cobblestone. Vamos a ver, algo que valga poco aquí dentro, algo que valga menos todavía, algo que valga menos todavía. Vale, cobblestone, un stack de cobblestone. Me parece bien, un stack de cobblestone. Vale, muy bien. Por aquí 16. Vale, 4x4 serían 4. Voy a coger otro stack de cobblestone. Vamos a ver. A ver, esto vale poco. Y esto vale menos. Vale, un stack de cobblestone y para adentro. Muy bien, vamos a hacer por aquí. Muy bien, así tendríamos 8 apiaris más. Me vale. Entonces, esto hay que pasarlas a tin, por lo que voy a necesitar otro stack de tin. Muy bien, vamos a ponerlo por aquí. Otro. Vale, a ver, un par de diamantes y un stack de tin. Vale. Muy bien, pues vamos por aquí y convertimos nuestras ruedecillas a tin. Vale. Perfecto. Sturdy Machines. Vamos a ver, necesitamos 8 Sturdy Machines, que son justo un stack. Muy bien. Entonces, por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Apiaris, 8 apiaris más. Muy bien. Tenía un scoop por aquí, no sé si se había roto ya o no. No. Vale. Y a ver qué tenemos por aquí. A ver si podemos cultivar alguna vejilla del desierto. Porque para hacer las vejillas del Nether vamos a necesitar alguna vejilla del desierto. Así que nos vendría bien tener alguna por aquí rondando. Vale, además creo que tenemos un bioma desértico cerca. Vale, vamos a ver. Estas son las meadus de siempre. Estas son las desert. Vale. Vamos a coger. No sé. Un par de estas. Vamos a ver. Un par de estas. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Jungle. Las jungle también nos valen para hacer abejas de Google Nether. Porque tienen soporte de más 2 de. Bueno, yo me explico. Tiene soporte de temperatura y humedad de más 2. Las del desierto tienen más 1. Entonces, casi que incluso son mejores las de la jungla que las del desierto. Pero bueno. Muy bien, tenemos aquí forest, que son las típicas. Y tenemos aquí snow. Vale, estas creo que no tenemos ningún bioma cerca de esto. Al menos yo no lo he encontrado todavía. Seguramente que sí, porque esta gente lo ha pensado todo. Vale, entonces. Lo que voy a hacer va a ser sacar alguna más meadows, por ejemplo. Vale, 4 de meadows, por ejemplo. Y 4 de forest. Vale. Me parece bien. Vale. Y el resto se vuelve aquí. No necesito más. Bueno. Igual necesitamos otro scoop. Así que vamos a ver si esto se lo puedo enseñar en la mesa de transmutación. Porque me vendría bien. No, nope. Vale. No pasa nada. Vamos a darle aquí. Me mantengo lejos porque está bastante cerca la Tesla Coil.
Y si recordáis, son cuatro bloques, así que si me pongo aquí me da y me hace bastante popilla. Así que vamos a ver. Bueno, vamos a empezar con las abejillas del desierto, que son estas. Una y dos. Vale. Vale. Las abejillas de la jungla. No sé si tengo bioma por aquí, pero bueno. Ahora lo buscaremos. Vale. Hay que hacer roto scoop, que se ha roto. No pasa nada. Vamos a ver. Tengo por aquí algo de lana. Pero tengo cuerdecillas, vale. Y tengo palitos, no, pero tengo madera. Vale, entonces vamos a ver por aquí. Vale, entonces esto por aquí. A ver si nuestra mesa de transmutación recuerda la lana. Si no, se la volvemos a enseñar. Y esto también, por si acaso. Vale, entonces un scoop, si recordáis, es así. Muy bien. Vale, entonces vamos a ver. Vale, por aquí. Estas son meadows normales, ¿eh? No, nada súper complicado. Y estas son forest. Vale. Pues venga, vamos a sacarlas de God Bee. Sí, tenemos abejillas. Vale, entonces ahora mismo tengo un lío de abejas aquí bastante considerable. Y lo que quiero es tenerlas en tres filas, por ejemplo. Así. Dos. Vale. Vale, así suficiente. Muy bien, entonces vamos a ver. Mods, esta no. Mods tampoco. Tropical tampoco. Forest. Forest con cultivated. Ahora, vamos a ir un poco más rápidos. Meadows con cultivated noble. Vale. Muy bien, ¿qué tenemos por aquí? Tropical forest con cultivated noble. Vale. Y tropical no. Forest. Vale, cultivated noble. Vamos a recoger más abejillas. Vale, Meadows Princess con cultivated diligent. Vale, Forest Princess. Vale, esto vamos a ver qué haremos con ella. Bueno, vamos a ver, buscar tipos de bioma, a ver qué es esto. ¿Dónde está? Ah, planicie. Vale, esto todo es planicie. A ver, planicie, planicie, planicie. Planicie. Desierto. Vale. Desierto. Muy bien. Ah, pero no tenemos cactus. No tenemos cactus. Para que estas crezcan a gusto. Vale. Esto es Murron Island. Ah, sí. ¿Hay cactus? ¿Dónde hay cactus? No me digas, pero están funcionando. Vale, a ver. ¿Qué tenemos más por aquí? Tropical. Estas no creo que funcionen aquí. Tropical Drone. Vamos a ver. Bueno, dice que es de noche, pero no se queja de nada más. Ah, ahora se queja de que no hay flores. Ahora te enteraste que no tenías cactus, ¿eh? Vale. Pues de momento, meados, meados. Meados Forest. Bueno, aquí tenemos algunas normales. Que bueno, de momento vamos a dejarlas por aquí donde podamos. Vale. Todo esto así. Muy bien. Vamos a guardar los diamantes aquí. Vale. Y esto por aquí. Perfecto.
Bueno, pues vamos a ver cómo van nuestras abejillas. Vamos a ver si tenemos algo interesante. Bueno, no han muerto todavía y es de noche. Ah, esta sí ha muerto. Common. Common. Diligent. Vale. A ver. Vamos a ver. Common Diligent. Vale, me gustas. Diligent Noble. Uy. Y Common Diligent. Common Cultivated. Vale, pues Common con Diligent Noble. A ver qué sale de ahí. Vale, estas son las que acabamos de mezclar. Este lo acabo de ver. Vale, Common Princess. Common Drone. Common Drone. Vale, a ver qué tenemos aquí. Common Diligent. Vale, Common Cultivated. Y Common Diligent. Vale, pues Common Diligent con Common Diligent. Tenemos una pequeña posibilidad de que salga una Diligent. Vale, cultivated, common, cultivated. Muy bien, vamos a ver. Cultivated noble, common cultivated, bueno, cultivated common y common cultivated. Vale, a ver qué más tenemos por aquí. Un wary. Aquí tenemos un wary, bien. Common diligent. Cultivated Diligent. Un Wary Cultivated. Vale. Un Wary es la segunda de la rama de Diligent. La segunda abeja de la rama de Diligent. Que se hace mezclando Diligent con Cultivated. Así que si mezclamos esta, que es una Cultivated Diligent, con la Un Wary, podremos tener quizás una Wary pura. Quizás, o bien una Diligent, que también me valdría. Vale. Muy bien. Vamos a ver cómo va esto. Se le ha acabado la gasofa. Sí. Vamos a buscarle más. Pit, pit, pit. De hecho, se acabaron todos los motores. Así que vamos a coger un par de stacks de pit, así por las buenas. Vale, tú por ahí. Y tú por ahí. O tres stacks de pit. Así. Suficiente pit para todos nuestros motores. Vale. Aquí. Que no quiero que se pare ninguno. Muy bien. Además, esto nos está produciendo ceniza, que lo usaremos también. Muy bien. Pues nada, vamos a dormir. Bueno, este se puede recoger. Este sí. Este también. Vale, vamos ahora a plantarlo. Y a ver si podemos mezclar otra vaquilla por ahí. Bueno, ¿cómo está esto? Abarrotado. Vale, pues ya está bien de vacas. Tendremos que. No sé si en este capítulo, quizás en este o en el siguiente, nos pongamos a automatizar una granja de mushrooms. Vale. Muy bien. Sí, yo creo que en este lo que vamos a hacer va a ser mejorar nuestra pequeña flor que tenemos aquí, que ha generado ya 90.000 de energía. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a mejorarla? Entonces, vale. Para mejorar esto, necesito un collector. Necesito la Clanstar fuera. Este por aquí. Y voy a desarmarlo todo, de hecho. Vale. Muy bien. Vale. Muy bien, pues vamos a ver. Si no recuerdo mal, son 5 relays, 17 collectors. Y podemos coger un Energy Condenser. ¿Por qué no? Vale, vamos a ver. ¿Cuánto vale esto? 82.000. Y esto, 74.000. Vale. Diamantes, diamantes, diamantes. Muy bien, vamos a ver Clanstar. A Eternalis. Diamantes. Vale. 7. Diamantes. 13.
Diamantes. 14, 15, 16, 17. 1, 2, 3. Uf, nos falta uno. Vale, nos falta uno. Vamos a ver. ¿Qué tenemos por aquí? Ya ha venido un Enderman a tocarnos los pies. Y nos ha robado un bloque. Bueno, no pasa nada. Bueno, vamos a dejar esto por aquí dentro. Vale. Vamos a coger esto, que son diamantes. Tenemos que darle a la palanca de la muerte. Vale, tengo por aquí 21 diamantes, así que no temáis. Tenemos energía para hacerlo. Muy bien, por aquí. Vale, vamos a darle a la palanca de la muerte. Nos alejamos y le damos. ¡Hala! Se acaba la fiesta. Muy bien, pues por aquí. Vamos a ver. Muy bien. 5. Perfecto. Y necesito diamantes. Vamos a ver. Voy a necesitar un cofre. A ver, ¿tú sabes hacer esto? Sí, ahora sí lo sabes hacer. Vale, entonces necesito polvo de covalencia. Vale, necesito hierro, necesito stone y necesito un diamante. Vamos a sacar algo de hierro por aquí, dos de hierro, suficiente. Vale. Y vamos a craftear por aquí con stone, diamante, hierro y polvo de covalencia en orden. Así. Alchemical chest. Vamos a enseñárselo a nuestra mesa de transmutación. Así no tendremos que volver a hacerlo. Y necesito obsidiana. Vale, vamos a ver por aquí. Saco hierro, por ejemplo. Vale, me dices que no te acuerdas de la obsidiana, ¿no? Bueno, pues esto es otra cosa que sí teníamos. De hecho, no sé si tengo algo por aquí. Que sí le habíamos enseñado a nuestra mesa de transmutación. Y que no se acuerda, así que vamos a ponernos obsidiana. Obsidiana, vale. Bueno, lo mismo que antes, se la enseño y me la quito. No la quiero regalada. Vamos a ver. Recipe. Muy bien. Entonces, voy a sacar obsidiana. Vamos a ver. Hierro. Obsidiana. 1, 2, 3 y 4 de obsidiana. Vale, esto de vuelta para adentro. Muy bien. Entonces, esto es así. A las 4 esquinas obsidiana. Y 4 diamantes. Y tendremos Energy Condenser. Vale. Vamos a enseñárselo a nuestra mesa de transmutación. Muy bien. ¿Y qué más necesito? Glowstone como si no hubiese un mañana. Necesito. Vale, vamos a ver. Aquí no está la Glowstone. ¿Dónde está la Glowstone? Aquí o aquí. ¿Dónde está la Glowstone? La tengo encima. Vale. Vamos a ver. Glowstone. Qué poquita Glowstone. Vale. Toma un par de diamantes, hombre. Que te veo con sed. Bueno, toma todos. Así, así y glowstone. Vale. 64 de glowstone. Yo creo que es suficiente, ¿no? Vale. Y este Moebius no lo quiero conmigo, así que. Así. Muy bien, pues vamos a hacer bloques de glowstone. 16 bloques de glowstone. Sí, suficiente. De hecho, son los justos los que necesito. Muy bien. Pues venga, vamos a hacer la florecilla. Florecilla, florecilla. Vamos a ver, tengo que bajar un nivel más todo. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Mierda para mí! Joder, si llevaba energía y como...
Me cago en la... Joder. Mira que soy lerdo, ¿eh? Acabo de perder ahí tres estas de diamantes. Joder. ¿Sabéis lo que os digo? Que no estoy dispuesto a esperar otra vez tanto tiempo. Vamos a ver, conector 17. Relays 5. 5. Ya no queremos usar condenser. Vale. Tenía una Kleinstar que no, de estas, pero no, que no estaba vacía precisamente, pero me la suda. Eso ya me la suda. Y tenía también el Vianalyzer. Vamos a ver. Y un pico. Lo demás no me importa, un pico de hierro. Vale, ya está. Ya no hacemos más trampas. Bueno, lo primero de todo. Vamos a poner aquí, que es lo que quería hacer. Vale, va a crecer mucho hacia arriba si lo pongo ahí. O no. No, porque tengo que bajarlo todo. Vale. Muy bien, tengo que quitar este, tengo que quitar este, tengo que quitar este y este. Vale. Entonces aquí relay. Condenser, collector. Vale. Y luego, encima de cada collector va un relay. Relay y relay. Muy bien. Entonces, todo alrededor de estos relays. Bueno, este no hacía falta quitarlo. Este sí. Este tampoco hacía falta quitarlo. Vale. Muy bien. Bueno, así. Van collectors. Aquí va un collector, aquí va otro collector, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro, aquí otro y aquí otro. Vale. Y me faltan cuatro que van colocados encima de sus respectivos relays. Así. Y para ponerlo bonito, así. Perfecto, pues esta es la florecilla. Vale. Nos queda poner la glowstone, que tenía también glowstone, coño. 16 de glowstone. Vale. Vamos a ver. Glowstone. 16 de glowstone. Vale. No me gusta hacer trampas, ya lo sabéis, pero es que esta vez ha sido demasiado, demasiada pacada, lo siento. Joder. No, no, es que he perdido ahí stacks y stacks de diamantes, pero vamos. ¿Cómo? ¿Por qué te has puesto ahí? Vale, si yo te quiero poner aquí. Vale. Y aquí en el centro, que no voy a poder ponerlo si tengo esto. Va un colector, un condenser que diga. Muy bien. Y como el techo me queda muy bajo, voy a tener que subirlo. Pero bueno, vamos a buscar algo. Vamos a buscar algo para que esto se ponga a trabajar. Vale. A ver, un diamante por lo menos tendrás, ¿no? Sí, tiene 10. Vale. Bueno. Pues eso, hemos perdido ahí tres estas de diamantes, pero bueno, hemos hecho un poco de trampa y no ha sido tanta la pérdida. Vale, vamos a poner a trabajar en diamantes. Y como veis, va muy, muy rápido.
Bueno, esto es en la florecilla de nivel 1. Se puede mejorar a MK2, MK3 con materia negra y materia roja. Lo haremos, no os preocupéis que lo haremos. Vale. Muy bien. Vale, ¿cómo va esto? Vamos a ver nuestras abejillas. ¿Cómo? Vale. A ver, tú dime que tienes honey drops, porque el bioanalyzer que tenemos no tiene honey drops. Vale. Common noble. Vale. Common noble. Vale. Muy bien, pues vamos a juntar common nobles. Con un poco de suerte tendremos una noble. Vale. Entonces, ¿qué tenemos por aquí? Vamos a ver. La reina es una meadows noble. Vale. Y esta es una cultivated meadows. Y esta es una common cultivated. Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale. Muy bien. Esta es una common forest. Common forest. Common forest common. Y forest cultivated. Vale. Forest. Common forest. Cultivated meadows. ¿Por qué no? Así por las buenas. Meadows Noble. Vale, Noble Cultivated Common. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Vale, Stringy Common. Esto es, tiene pinta de ser algo ya potente. Common Noble. Diligent, aquí están. Diligent Noble. Vale, buen híbrido ese. Muy bien, pues vamos a mezclar aquí con nuestra Diligent Noble. Vale. Bueno, se me ha cerrado Minecraft. Bueno, estamos aquí de vuelta. Aquí no tenemos abeja, no sé. Vamos a buscar una rápidamente. Que teníamos aquí. Vamos a ver, teníamos aquí reinas. Una Meadows, por ejemplo. Normal y corriente. Nos vale. Vale. Muy bien, vamos a solucionar el problemilla de la reina. Meadows y Common Noble, por ejemplo. Vale. Muy bien, a ver qué tenemos por aquí. Vale. Muy bien, Forest Cultivated. Cultivated Forest. Forest Noble. Y Forest Noble. Vale. Forest Cultivated. Vamos a intentar Noble, que no va a salir ni de coña, porque es una probabilidad muy baja. Pero bueno, por intentarlo que no quede. Vamos a ver. Forest Noble. Forest Cultivated. Forest Cultivated. Forest Noble. Y Forest Noble, vale. Muy bien, vamos a intentar otra Noble aquí. Que no creo que salga, saldrá una Forest normal y corriente. Vale, aquí tenemos más cosillas. Diligent, Diligent, Diligent. Diligent pura. Common Diligent. Y Common Diligent, vale. Esta no es esta de aquí. Vale, pues Common Diligent. Lo máximo que puede pasar es que volvamos a Common, que no es ningún problema. Vale, por aquí. Vale, esto no es Stringy Common, así que un Wery, un Wery. Vale, ¿qué tenemos por aquí? Cultivated Diligent, un Wery Diligent y un Wery Diligent. Estas son además en. No en recesivo, así que manda sobre las recesivas. Con un poco de suerte tendremos una Wary. Vale. Forest Princess. No tiene drone. Toma, hombre. Toma un drone de un Wary. Un poco salvaje quemar un drone de un Wary pura así. Por las buenas, pero bueno. Vale. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Meadows Diligent. Meadows Diligent, Cultivated Meadows, vale.
Pues vamos a ver. Common Dillion. Meadowsillion, Common Dillion. Tiene sentido. Vale. ¿Qué tenemos por aquí? Vale. Vamos a ver. Common Dillion. Dillion puro. Un drone Dillion puro. Y Common Dillion. Vale. Common Dillion con el Dillion puro. Tiene sentido. ¿Por qué no? Muy bien, y esto ya está todo, ¿no? Vale, aquí tenemos más Honeycomb. Vale, perfecto. Muy bien, pues vamos a meter aquí más Honeycomb a procesarse. De hecho, voy a meter el Stringycomb primero y luego dejaré trabajando el. Vale, y aquí tenemos nuestras vacas, nuestras mushrooms, con el corral este petado de vacas, así que tendremos que automatizarlo. Supongo que será en el próximo capítulo, cuando me ponga ya a automatizar eso con unos deployers. Nos falta Boger, vale. Creo que teníamos por aquí preparado la automatización de Boger, ¿no? Vale, dos stacks casi de Boger. Nos faltan. Vale, nos faltan. ¿Cómo se llaman? Cells de agua, vale. No es ningún problema. Vamos a ver, por aquí. Vale. Perfecto. Que lo vaya reponiendo. Muy bien, ¿y esto cómo va? Vale. Muy bien. Va bastante bien todo. Bueno, las abejillas de noche no están funcionando, pero esto sí habrá acabado. Así que vamos a meterle esto para aquí adentro. Y bueno, no sé lo que ya haremos de capítulo ya. Voy a mirarlo un momentito y volvemos ahora mismo. Hasta ahora. Bueno, pues ya llevamos casi 50 minutos de capítulo, así que vamos a dejarlo por aquí. Ya sabéis, comentar, me gusta, favoritos. Y nos vemos en el próximo capítulo. Me acabo de fijar que el reloj también se ha reseteado. No llevamos 2 horas jugando esto, ya llevaremos 12 o 16. Bueno, pues la cosa es esa, que se ha reseteado todo un poco. Con el error que tuve bastante grave en el último capítulo. Con suerte pude rescatarlo, que es que si no se habría terminado la serie ahí. Bueno, y bueno, espero que os haya gustado el capítulo. Ya sabéis, comentar, me gusta, favoritos, y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!